Buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de los temas que están programados en el plan de estudios. Ahora corresponde un tema de filosofía. Primeramente debo decir que se han dado cuenta que toda la historia ya no, la hemos terminado. Hemos visto la historia de la filosofía en Grecia, hemos visto la historia de la filosofía en la Edad Media, historia de la filosofía moderna, historia de la filosofía contemporánea y también la última clase ha sido historia de la filosofía en Latinoamérica y en el Perú. Entonces ya quedó cerrado, ¿no?, los temas históricos. Lo que viene a continuación más bien ya son problemas filosóficos. O sea, la filosofía, ¿no?, en todos los tiempos ha tratado de explicar ciertos problemas que han preocupado a la humanidad y que aún no tienen solución y que el filósofo tampoco no va a dar la última solución. Lo que puede hacer el filósofo es explicar, tratar de orientar. Entonces, uno de esos problemas justamente es el problema del conocimiento humano. El problema del conocimiento humano, o simplemente el problema del conocimiento. Es un tema que, de más está a decir, muy problemático ahora mismo, en la actualidad, ¿no?, sigue dando mucho que hablar. Inclusive hay gente que dice que ya estamos entrando a la era del conocimiento, pero no se sabe de qué conocimiento, ¿no?, y de qué tipo de conocimiento. Además, ahora el conocimiento se estudia con otros títulos, con otros nombres. Por ejemplo, ahora se estudia lo que es el problema de la mente, el cerebro, las neurociencias. Ahora ha cambiado mucho el estudio del conocimiento. Ahora más bien se estudia lo que es, ¿no?, la inteligencia artificial, o qué significa los saberes, qué cosas son los saberes, cómo se adquieren los saberes. Y por eso es que siguen apareciendo teorías sobre el conocimiento. Por ejemplo, hace como 10 años, creo 8 años, apareció un libro que causó bastante habladuría. Mucha gente se compró el libro, la fotocopia del libro. Hablaban del tema por aquí, por allá. Me refiero a ese libro que se llama Las inteligencias múltiples, ¿no?, de Howard Gardner. Vayan a ver ustedes cómo les encantó a muchos y empezaron a, ¿no?, a tratar de ver en qué consistía. Pero finalmente, ¿todo eso en qué ha quedado? Es así, a veces el ser humano se ilusiona con alguna teoría, pero hay que ver cuáles son las propuestas. Bueno, nada de eso vamos a hablar acá, porque para empezar tenemos que hacer definiciones, ¿cierto? Entonces nosotros recién vamos a iniciarnos en el problema del conocimiento. Entonces, al comienzo debemos hacer las definiciones o las cosas prácticas. ¿Cómo se define el conocimiento de una manera general? Pueden tomar nota ahí. El conocimiento es el proceso a través del cual, ¿no?, el conocimiento es el proceso a través del cual un sujeto, ¿no?, es el proceso a través del cual un sujeto aprende. Escríbanlo de esta manera, miren, porque esto cobra una significación especial, con una H intermedia. Es un proceso a través del cual un sujeto aprende las propiedades esenciales de los objetos. Después pueden poner punto seguido,
La gnoseología lo estudia. Ya para abreviar, ¿no? La gnoseología lo estudia, punto. Para ya no extendernos tanto y decir, ¿no? La disciplina filosófica que estudia el conocimiento es la gnoseología, para no emplear tantas palabras. Además, ya saben ustedes, ya hemos visto las disciplinas filosóficas en el primer capítulo. A propósito, eso no ha venido en el examen, ¿no? En el examen ha venido otra pregunta del primer capítulo, pero que corresponde a la historia. Porque las disciplinas ya las hemos visto. ¿Cuáles son? Siempre hay que volver atrás. La epistemología, la axiología, la ética, la ontología, la estética, la antropología filosófica y también la gnoseología. Bueno, entonces, después vienen los elementos del conocimiento. Ahí están, ¿los elementos o no? Ahí están los elementos, ¿eh? Los elementos quiere decir, ¿no?, lo que no puede faltar en todo proceso del conocimiento. En primer lugar está el sujeto cognoscente. El sujeto cognoscente. Pueden anotar ahí. Es la persona que capta. Es la persona que capta o aprehende, otra vez, esa palabrita aprehende. Es la persona que capta o aprehende los objetos o cosas. Los objetos o cosas. Después el otro elemento es el objeto. El objeto cognoscible. Son todos los fenómenos, cosas y objetos del mundo exterior o del mundo real, también se puede decir. Son todos los fenómenos, cosas y objetos del mundo exterior o del mundo real. Y otro elemento indispensable es la imagen. La imagen es la representación mental, es la representación mental o conceptual del objeto o de los objetos. Pues bien, entonces, para cerrar esta definición, no se olviden, en todo proceso de conocimiento, ¿no?, todo proceso de conocimiento es una relación entre sujeto y objeto, ¿no? Todo conocimiento es una relación entre sujeto y objeto. ¿Qué tipo de relación? Es una aprehensión, es una relación mental. O sea, ¿no?, un sujeto aprehende o captura los objetos, ¿no? ¿Pero cómo los captura? No los captura con toda su dimensión, sino los captura en una forma de imagen. Capturamos una imagen nomás de las cosas, ¿no? O sea, capturamos lo principal. Yo cuando conozco esta fluorescente, conozco la imagen de la fluorescente. No puedo conocer, pues, todos los detalles, todas las partículas, todas las características minúsculas que tiene. No, yo capto la imagen. Por eso se dice que en un proceso del conocimiento tiene que haber un sujeto, un objeto. ¿El objeto qué es? Ya dije. El objeto es todo. Toda la realidad, el mundo, el universo. El objeto es todo. Se dice objeto, no vayan a pensar que es un solo objeto, no. Objeto es todas las cosas que existen. Porque cuando nosotros miramos la realidad, ¿acaso vemos un solo objeto? No, mira, estoy mirando todo. Todas las cosas. El objeto es toda la realidad. Todo el mundo, todos los fenómenos.
y también eso se vuelve en una imagen. Entonces es así. Hay cosas que no hemos visto, por ejemplo, y tenemos una imagen nada más. Por ejemplo, capital de Austria. Ya, entonces, alguien me puede decir, capital de Austria, Viena. ¿Conoces, tienes alguna imagen de una calle, de una iglesia, de un parque de Viena? No tengo nada. Pero tengo la imagen de la palabra, Viena. Porque las letras, ¿qué son al final? Imágenes también, representaciones. Claro, las letras son como imágenes. La A la puedes hacer de muchas formas. La A gótica, la A griega, la A pandillera, la A románica, cualquiera, o sea. La A puede, la A es una figura, ¿no? Entonces, por eso se dice que nosotros conocemos con una imagen, que puede ser una palabra, un concepto, una figura. Bueno, ahí terminamos con eso de no, la definición y los elementos del conocimiento. No se olviden entonces, el conocimiento es una relación sujeto-objeto, pero es una relación de tipo mental. Aprehensión significa que tú capturas mentalmente las cosas, te apropias de las cosas mentalmente, aprehensión. Y por supuesto no puede faltar, son infaltables el sujeto, el objeto y la imagen. Porque si falta uno de ellos, no ocurre el conocimiento. Si falta el sujeto, ¿quién es el que va a conocer? Y si falta el objeto también, ¿qué cosa vas a conocer? ¿Hay conocimiento sin objeto? Difícil. Conocimiento sin objeto no hay. Y también la imagen. Algo, cuando tú ves las cosas, algo se te tiene que formar en la mente. Bueno, pero veamos. Viene lo que se llama las características. Característica del conocimiento. Primero está la objetividad. La objetividad. Pueden poner ahí. Todo conocimiento debe reflejar los objetos tal como son realmente. Eso es un concepto básico de objetividad. Repito, todo conocimiento debe reflejar los objetos tal como son realmente. Tal como son realmente. Claro, y eso es, por ejemplo, cuando a ti te dicen, tienes que ser objetiva, tienes que ser objetivo, ¿qué te están pidiendo? Que digas las cosas como son, que digas cómo han sucedido las cosas sin quitar ni agregar nada. La objetividad es eso. La objetividad es decir cómo han ocurrido, cómo son las características visibles y que todas las veamos. Es como que yo diga, alumno, la pizarra es blanca. Entonces, ¿todos estamos de acuerdo que es blanca? Entonces, es objetivo lo que estoy diciendo. Pues estoy diciendo que el color de la pizarra. Entonces, esa es la objetividad. Más bien, hay conocimientos que no cumplen con esto, entonces no son llamados conocimientos. Después está la necesidad. La necesidad. La necesidad, pongan ahí, todo conocimiento debe cumplirse obligatoriamente. Todo conocimiento debe cumplirse obligatoriamente, necesariamente. Claro, miren, por eso las ciencias son el modelo de conocimiento. ¿Por qué? A ver, porque la ciencia, ¿no?, está llena de conocimientos que sí se cumplen. Por ejemplo, la química dice, el agua hierve a 100 grados. Siempre que, ¿no?, siempre que llegue a 100 grados, ¿el agua va a hervir o no? Siempre hierve, se cumple. Entonces, la astronomía también dice, los planetas giran alrededor del Sol. ¿Se cumple o no se cumple? Sí, se cumple. Entonces, todas las leyes científicas, ¿no?, todas las leyes científicas son, inclusive la matemática también. La matemática es un modelo también de conocimiento. Porque 5 más 5 necesariamente tiene que ser, ¿cuánto? 5 más 5 tiene necesariamente 10, obligatoriamente, si no. En todo lado del mundo, o en la China 5 más 5 es 13. No, pues no puede ser. O sea, necesario quiere decir que obligatoriamente tiene que cumplirse. Se cumple que 5 más 5 en todo lado. Bueno, eso, a eso más o menos se refiere
que todo conocimiento tiene que ser necesario, que lo que digas tú tiene que cumplirse. En la unión del agua con un metal causa el óxido. ¿Se cumple o no se cumple? Sí, se cumple en todos los casos. Luego también viene lo que se llama la fundamentación. Fundamentación. Pongan ahí, todo conocimiento. Todo conocimiento tiene que demostrarse, probarse o experimentarse. Inclusive podemos poner, ¿no?, todo aquello que quiera llamarse conocimiento, porque lo que no cumple con eso no es conocimiento. Todo aquello que quiera llamarse conocimiento tiene que demostrarse, probarse. En otras palabras, cualquier cosa no es conocimiento, ¿sí o no? Tiene que fundamentarse. Tiene que ser fundamentado, probado. Porque cualquier idea, cualquier teoría o cualquier persona puede venir con una idea y tú no puedes decir, ese es un conocimiento. Tiene que ser fundamentado. Después viene la universalidad. La universalidad es otra característica. La universalidad consiste en que todo conocimiento, debe ser entendible, comunicable y asequible. Todo conocimiento debe ser entendible, comunicable y asequible. O sea, son tres cosas. Entendible quiere decir que hay que entenderlo. Comunicable es que cualquier conocimiento tiene que poder ser comunicado a los demás. Si no se puede comunicar, ¿cómo? Y también tiene que ser asequible, que todos puedan ingresar. Vuelvo a poner el ejemplo de la matemática. La matemática cumple ese requisito. La matemática es un conocimiento que todos lo podemos entender, sabiendo sus reglas, sabiendo la multiplicación, el álgebra, todo. Comunicable también, porque los números lo puedes tú, ¿sí o no? Todos manejan los números, a través de los números. Y también accesible, porque todo el que quiera ingresar al mundo de la matemática puede ingresar. Y las ciencias también son así. Las ciencias, la física, por ejemplo, la física la conocen en todo el mundo. Por eso que Irán está haciendo su bomba atómica, China tiene su bomba atómica. Y Libia también tiene, creo, bomba atómica, Corea del Norte, Brasil también tiene bomba atómica. ¿Por qué? Porque todos ellos han accedido, entienden lo que es la física nuclear, que es un conocimiento universal. Más bien, hay conocimientos, o digamos así, hay formas de conocimientos que no cumplen estos requisitos. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la poesía. ¿Sí o no? La poesía es, ¿no?, es un conjunto de expresiones que no cumple eso. En poesía tú puedes decir lo que quieras. En poesía tú puedes decir, tuve el corazón en la boca cuando te vi. Entonces, eso no es de ninguna manera. Eso no cumple. La literatura tampoco, porque en la literatura tú tienes que inventar, no tienes que probar nada. La religión también. ¿Sí o no? ¿La religión es objetiva? No. La religión es una fe, ¿no? ¿Se cumple lo que dice la religión? ¿La religión tiene que probar algo? Nada. No prueba nada. La resurrección, por ejemplo. ¿Se puede probar la resurrección? Además, las religiones son fáciles de ser entendidas por todos. Hay religiones, tantas religiones en el mundo, yo no conozco, por ejemplo. ¿Tú conoces, por ejemplo, la religión de los mahometanos, de los islámicos? Las religiones no tienen, no son accesibles. Ni la misma religión cristiana. Yo también hay algunas cosas que no conozco de la religión cristiana. Algunos misterios yo no conozco. ¿Por qué? Porque no es accesible. Bueno, entonces, ahí concluye esto de las características del conocimiento. Más bien lo que viene después son clases de conocimiento. Son clases de conocimiento. Según lo que me han dicho en el programa, ustedes solamente van a incluir lo que es el conocimiento a priori.
el conocimiento a priori y también el conocimiento a posteriori. ¿Qué cosa es el conocimiento a priori? Según Kant, porque esto es de Kant, y además esto ha venido también para el examen de los alumnos que tienen 4 horas, o perdón, que tienen 2 horas y llevan 4 preguntas en el examen, ha venido. ¿Qué cosa es el conocimiento a priori? Que ya lo sabemos también. El conocimiento a priori, pueden poner ahí, son conocimientos obtenidos antes o sin la experiencia. Son conocimientos obtenidos antes o sin la experiencia. En cambio, los conocimientos a posteriori son conocimientos, ¿no? Los a posteriori son conocimientos obtenidos después o con la experiencia. Hoy en día es muy fácil darse cuenta de esto, pues sí o no. Uno mismo sabe. Hay muchos conocimientos que yo los tengo con la experiencia, pero hay otros que los tengo sin experiencia. Claro. Hay muchos conocimientos que yo los he experimentado, que lo puedo, ¿no?, reproducir porque he tenido experiencia de ellos. Pero hay una gran cantidad de conocimientos de los cuales no tengo experiencia. ¿Cómo los he obtenido? Me lo han dicho, lo he leído, lo he aprendido, lo he visto de otros, qué sé yo. Entonces, eso es más o menos lo que quería decir Kant hace 500 años. Hace 500 años, y olvídense, pues mira, no sabían distinguir eso. No sabían cuál era la diferencia entre conocimientos con experiencia y conocimiento sin experiencia. Eso sí, siempre se considera esto en los exámenes, lo a priori y lo a posteriori. De repente vale la pena hacer una explicación más, un ejemplo más. Si yo te digo, por ejemplo, a ti, un electrón, el conocimiento de un electrón, para ti es a priori o a posteriori. Claro, si tú me dices, profesor, es a priori. ¿Por qué? Porque claro, yo solamente he leído la definición del electrón. Yo solamente nunca he visto un electrón en directo. Nunca he visto o he observado al electrón mismo. Yo solamente he aprendido lo que es la definición del electrón, una imagen del electrón y muchas explicaciones más sobre el electrón. O sea, entonces, efectivamente, muchos conocimientos de lo que tenemos nosotros son sin la experiencia. Pero hay cosas que sí lo obtenemos con experiencia. Muy pocas cosas. Por ejemplo, si yo digo, el limón es ácido. No, es lo que hicimos la otra vez también. El limón es ácido. ¿Para ustedes es a priori o a posteriori? Claro, porque por lo menos aquí en el Perú, todos los peruanos, ¿no?, hemos probado un limón en las ensaladas, hemos, ¿no?, tomado una limonada. Entonces, eso sí es con la experiencia. O sea, el limón es ácido, es un conocimiento con la experiencia. Y así hay muchas cosas que podamos tener a posteriori y otras a priori. Bueno, espero que haya quedado claro esto de lo a priori y lo a posteriori, que son dos clases de conocimientos. Más bien, después viene ya lo que se llama una definición, nada más. Vamos directo a la definición de la verdad. Una definición general de la verdad. Porque ahí en la separata hay más aspectos de la verdad, pero esos son para alumnos ya de 2 horas. Son para alumnos de otras especialidades. Lo que requieren ustedes es el concepto general de verdad. Pueden poner ahí. La verdad se define como la correspondencia entre lo que se dice y lo que es. No, la verdad se define como la correspondencia. Como la correspondencia entre lo que se dice y lo que es. Coma, o sea,
es la equivalencia entre la idea y la realidad. Es la equivalencia entre la idea y la realidad. Claro, esa es una definición básica, elemental de la verdad. Más o menos, ¿qué es lo que quiere decir? Si yo digo, alumnos, la pizarra es blanca, ¿eso corresponde con la realidad o no? Sí corresponde con la realidad, entonces es verdad lo que he dicho. Eso es lo que trata de decir eso. Si yo digo, por ejemplo, la naranja es blanda, ¿corresponde con la realidad o no? Bueno, si corresponde con la realidad, entonces es verdad lo que digo. Si yo, por ejemplo, digo, alumno, el aula es rectangular, ¿corresponde con la realidad? Sí corresponde, es verdadero lo que estoy diciendo. Entonces es una definición básica nada más de la verdad. La verdad se complica ya en otros planos. En otros niveles la verdad ya se complica ya. Si no, ¿cómo es? Si no, pues no existiría la mentira. Fíjense cómo está hasta los científicos se equivocan. Claro, hasta los científicos a veces no dicen la verdad. ¿Por qué? Porque esa definición sirve para cosas básicas nada más. Sirve para cosas elementales. Es como que yo diga, ¿no? Todos los colchones son confortables. Verdadero, verdadero. Pero hay ya otros escenarios de la verdad donde ya no se cumple eso. Por ejemplo, dígame, en política, ¿siempre se dice la verdad? Casi nunca. En política siempre. Ya no dices la verdad. En política, por lo general, todo es ya interesado, mientes, cambias la noticia, le agregas cosas, no, quitas cosas, mutilas cosas, pasas como engaños, la noticia la tergiversas, la mutilas, le das la orientación que quieres. Claro, por ejemplo, no, ahí ya es otro concepto de verdad ya. O sea, ahí ya no funciona eso. Claro que no hay que ver que toda la política es así, ¿no? Hay una política sucia, barata y asquerosa que puede ser así, pero puede haber también políticos que sean objetivos y digan la verdad. Todo no está dicho, todo tampoco no puede ser absoluto, ¿no? Después de esto ya viene, ¿no?, lo que se llama teorías de la verdad o teorías del conocimiento. ¿Ya? Son teorías del conocimiento. No sé si lo ubican ahí. En realidad, miren, el problema del conocimiento tiene tres problemas. Uno es la posibilidad del conocimiento. La posibilidad. El otro es el origen del conocimiento. El origen. Y el tercero es la naturaleza, pero eso no lo vamos a hacer. Más bien suprímanlo eso, el tercero. El tercero es la naturaleza del conocimiento. Entonces, este problema, ¿cómo se plantea? Con una pregunta filosófica, que más o menos es así. ¿Es posible conocer realmente el mundo? ¿Es posible conocer realmente el mundo? Es como decir, ¿no? ¿Es posible encontrar la verdad de las cosas? Cuando hablo del mundo, ¿de qué estoy hablando? De todas las cosas, ¿no? De la justicia, de la libertad, del universo. ¿Es posible conocer realmente el universo? ¿Es posible conocer realmente lo que es la justicia? ¿Es posible realmente conocer el cáncer? ¿Es posible conocer realmente lo que es la miseria? Eso supone que ahí está incluido todo. Son preguntas generales. Entonces, ante esa pregunta hay tres teorías que tratan de responder. Cada una tiene su propia respuesta. Esas teorías se llaman, una se llama el dogmatismo. La otra se llama el escepticismo. Y finalmente la otra se llama el criticismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que dan ellas? ¿Es posible conocer realmente el mundo? El dogmatismo dice, sí es posible conocer el mundo. O sea, ellos tienen confianza en la razón. Sí es posible, ¿no? Sí es posible conocerlo absolutamente, inclusive dicen ellos.
El conocimiento humano es poderoso, sí podemos conocer todo. Hay que confiar en el conocimiento que lo puede todo, si es posible, ¿no? En forma absoluta. O sea, ellos, por eso le dicen dogmáticos, porque ellos están convencidos que el hombre sí puede conocer la verdad, puede conocer los secretos del mundo. En cambio, los ascéticos dicen no, no podemos conocer las cosas, no podemos conocer el mundo, no podemos conocer nada. Somos limitados. Nuestra mente es limitada. El conocimiento humano falla. Inclusive ahí hay variedades. Esas variedades más bien también no, suprímenlas. Todas esas variedades dicen no, no es posible conocer. No es posible. Lo que pasa es que hay radicales y moderados. Hay unos escépticos que dicen el hombre no puede conocer nada. En todo falla. Hay otro que dice, no, sí puede conocer algunas cosas. Y así sucesivamente. Hay unas variedades, pero esas variedades no van a entrar para el examen, para los que llevan una hora. Y además aquí también no entran los personajes. Pero ya se supone que, ¿quién es el dogmático? Descartes. Descartes tenía una confianza en la razón. Descartes decía, la razón lo puede todo. Los escépticos, ¿quiénes son? No sé si se acuerdan ustedes de Hume. Hume, este que decía que las impresiones nada más valen. Que ese conocimiento humano de la causa, eso no. Solamente lo que me causa una impresión, eso es lo único que vale. Lo demás no es posible conocer. El criticismo, más bien, ¿qué cosa dice? El criticismo, su respuesta es, ¿es posible conocer realmente el mundo? Ellos responden y dicen, sí es posible. No, sí es posible, pero incompletamente. Es como decir una posición intermedia, ¿no? Pero inconclusamente, incompletamente o insuficientemente. ¿Quién es él? ¿Se acuerdan o no? Es Kant, el que arregla todo, el que concilia todo. Entonces, claro, estos son los dos extremos, ¿sí o no? Estos son los dos polos. Ya. El criticismo es una posición intermedia. Ya, entonces, el criticismo, no, ya vimos, el criticismo es la solución a estos extremos. El criticismo dice, sí es posible conocer, pero inconclusamente, incompletamente. Más bien, el origen del conocimiento es otro tema. ¿Dónde se origina el conocimiento? Según el racionalismo, en la razón; según el empirismo, en la experiencia; y según el criticismo, no, se origina en ambos, en la experiencia más la razón. Más bien ahí concluye todo eso que tiene que ver con filosofía, ahí concluye esa parte que tiene que ver con el conocimiento y las teorías del conocimiento. Más bien, para terminar, lo que viene a continuación es una parte de lógica. Lógica, el tema se llama las proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas. Pueden poner ahí, son proposiciones que incluyen o excluyen
son proposiciones que incluyen o excluyen a clases, grupos, conjuntos o universos. A clases, grupos, conjuntos o universos llamados términos. He aquí una proposición categórica. ¿Se acuerdan de esas proposiciones moleculares, proposiciones atómicas? De esas no vamos a tratar acá. Esas son de otra especie. Esas más bien son parte de la lógica moderna, ¿no? P y Q, las tablas de verdad. Esa es la lógica moderna, la lógica matemática. Más bien este tema tiene que ver con la lógica de hace 2000 años, con la lógica de Aristóteles. Esta es una lógica clásica, ya griega. Entonces, Aristóteles había dicho lo siguiente, ¿no? Que existen proposiciones categóricas. ¿Por qué le dicen categóricas? Porque son tajantes, son cortantes. Dicen, todos son, dicen. ¿No? Ninguno es. Por eso le dicen categóricas, porque a todos los categoriza. Entonces, los elementos son, esta partícula que está acá se llama el cuantificador. El cuantificador. También estas proposiciones no dejan de ser oraciones. Esto de acá es el verbo. Aquí sí tienen que tener, ¿no?, más juicio. Esto no se llaman sujeto y predicado como en un curso de literatura, en un curso de lengua. Eso se llama bien términos. 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 Este también es otro término. Se le puede decir también el término sujeto, el término predicado. Bien. Entonces, ya presentamos en familia a la proposición categórica. Lo que queda por hacer ahora es presentar las cuatro proposiciones típicas. O sea, las cuatro, también se llama cuatro formas típicas de las proposiciones categóricas. Cuatro formas típicas. Las cuatro formas lógicas son todos, los S son P. Algunos, S, o mejor primero, vamos a ver en orden mejor. Ningún, S, es P. Algunos, S son P. Y algunos, S no son. Estas cuatro formas típicas, en la Edad Media le pusieron un código, una letra. O sea, le pusieron así un símbolo, o le pusieron así un membrete. A todos los S son P, le pusieron A. A esta de aquí, los medievales en la Edad Media le pusieron la E. Porque esto ya lo había descubierto Aristóteles hace más de 2000 años. ¿Ya? Lo que pasa es que ellos pusieron esto para darle mayor agilidad, para trabajar mejor. Y ustedes también, ustedes tienen que aprender la letra nada más. Si yo digo, por ejemplo, algunas carpetas son blancas, ¿qué letra es? Algunas carpetas son blancas, ¿qué letra es? Algunas carpetas son blancas, entonces es la I. Entonces usted tiene que aprenderse así, o al revés también. Si yo te digo, a ver, ¿qué letra es? No, no. Todas las fluorescentes son rectas, ¿qué letra es? La A. Entonces usted tiene que saber o la letra o la proposición. Otro asunto que tienen que conocer aquí es la cantidad y la calidad. La cantidad y la calidad de cada proposición. Por ejemplo, la cantidad de la A es universal. ¿Por qué es universal? Porque está diciendo todos, pues, está incluyendo a todos. Igual, la E también es universal. ¿Por qué es universal la E? Su cantidad es universal. ¿Por qué? Porque está negando a todos. Aquí más bien algunos, porque es algunos, tiene que ser una parte, algunos es una parte, por lo tanto es particular, particular. Acá también la O, ¿cuál es su cantidad de la O? Particular también, porque algunos son, o sea, una parte nada más es, dice ahí, particular. Esa es la cantidad.
la calidad o cualidad, como dice ahí, porque es lo mismo, cualidad o calidad, más bien se sabe cuando tú ves si la proposición es afirmativa o negativa, según el verbo también. Por ejemplo, aquí dice todos son, entonces está afirmando, es afirmativa, afirmativa. Más bien acá dice ninguno es, o sea, ningún, ya eso es tajante, ninguno es negativa, está negando todo, negativa. Aquí más bien, algunos son, está afirmando. Y acá, algunos no son, está negando, negativo. Entonces la lógica es para eso, la lógica es para ejercitar el conocimiento. Esto lo tienes que aprender técnicamente, lo tienes que aprender de una manera técnica, de esta, más o menos de esta manera. La A, ¿cuál es su cantidad y la calidad? Tú tienes que aprender así, o sea, rapidísimo. La A es universal afirmativa, la E es universal negativa, la I es particular afirmativa y la O es particular negativa. Entonces, por eso es que yo, si yo, por ejemplo, te digo así, si yo te digo, a ver, algunos pueblos no son ciudades, ¿cuál es su cantidad y calidad? Claro, tú lo primero que tienes que decir es, algunos pueblos no son ciudades, ah, es una O. ¿Cuál es la cantidad y calidad de la O? Particular negativa. Listo, sí. Y así sucesivamente. Yo puedo decir, por ejemplo, ningún planeta es, ¿no? Ningún planeta es cuadrado. ¿Cuál es su cantidad y calidad? Universal negativa. Porque tú ya sabes que una E, yo he dicho una E, yo he empleado, ¿no? Ningún planeta es cuadrado, estoy empleando una estructura E. Y tú ya se supone que debes, ¿no?, haber memorizado. Bueno, finalmente esto tiene que ver también con el cuadro de Boecio. El cuadro de Boecio. Entonces hay que seguir viendo con otro ejemplo cómo funciona este cuadro. A ver, supongamos que yo le digo a ustedes, a ver, hallar, ¿no?, hallar la contraria de algunos alumnos no son amazónicos. A ver, ahí en la contraria. Allá la contraria de eso. Un alumno, ¿sabe lo que me dijo? La contraria, profesor, de... Primeramente tienen que saber lo siguiente. ¿Qué letra es esta? Esta es una O. Entonces yo le digo, a ver, haya la contraria de la O. Y algunos alumnos intentaron hacerlo. Pero díganme, ¿ya se dieron cuenta? ¿De qué se trata? A ver. De una pregunta capciosa, pues. Porque la O no tiene contraria. La O tiene subcon... contraria. Las únicas que tienen contraria son la A y la E, nada más. Entonces yo te estoy pidiendo algo que en ese cuadro no existe. Es una pregunta capciosa para que te des cuenta también que este cuadro, no crean que todo está dicho, este cuadro tiene sus, ¿no?, funciones, sus complicaciones, entonces tampoco no está todo, ¿no?, facilísimo como se ve. Este cuadro tienes que pensarlo a veces. Tienes que tener alguna habilidad, alguna técnica para darte cuenta. Pues bien, pero eso es todo por ahora. Las claves, vamos a ver, son las siguientes. La 1 es la A, la 2 la D, ¿no?, A, B, C, D. La 3 es la C, la 4 es la A, la 5 es la E, 6 D, 7 C, 8 B, 9 A y la 10 es la D, A, B, C, D. ¿Las claves? A ver, repito las claves. 1 A, 2 D, 3 C, 4 A,
5E 6D 7C 8B 9 9A, y la 10 es la D. Pues bien, esto vamos por lo pronto. Ya son problemas filosóficos. O sea, la filosofía, ¿no?, en todos los tiempos ha tratado de explicar ciertos problemas que han preocupado a la humanidad y que aún no tienen solución, y que el filósofo tampoco no va a dar la última solución. Lo que puede hacer el filósofo es explicar, tratar de orientar. Entonces, uno de esos problemas justamente es el problema del conocimiento humano, el problema, ¿no?, del conocimiento humano, o simplemente el problema del conocimiento. Es un tema que, de más está decir, muy problemático. Ahora mismo, en la actualidad, ¿no?, sigue dando mucho que hablar. Inclusive hay gente que dice que ya estamos entrando a la era del conocimiento, pero no se sabe de qué conocimiento, ¿no?, y de qué tipo de conocimiento. Además, ahora el conocimiento se estudia con otros títulos, con otros nombres. Por ejemplo, ahora se estudia lo que es el problema de la mente, del cerebro, las neurociencias. Ahora ha cambiado mucho el estudio del conocimiento. Ahora más bien se estudia lo que es no IA. Bueno, entonces, después vienen los elementos del conocimiento. Ahí están, ¿los elementos o no? Ahí están los elementos, ¿eh? Los elementos quiere decir, ¿no?, lo que no puede faltar en todo proceso del conocimiento. En primer lugar está el sujeto cognoscente. El sujeto cognoscente. Pueden anotar ahí. Es la persona que capta. Es la persona que capta o aprehende, otra vez, esa palabrita, aprehende. Es la persona que capta o aprehende los objetos o cosas. Los objetos o cosas. Después el otro elemento es, ¿no?, el objeto. ¿No? El objeto cognoscible. Son todos los fenómenos, cosas y objetos del mundo exterior, o del mundo real, también se puede decir. Son todos los fenómenos, cosas y objetos del mundo exterior o del mundo real. Y otro elemento indispensable es la imagen, la inteligencia artificial, o qué significa los saberes,
qué cosas son los saberes, cómo se adquieren los saberes. Y por eso es que siguen apareciendo teorías sobre el conocimiento. Por ejemplo, hace como 10 años, creo 8 años, apareció un libro que causó bastante habladuría. Mucha gente se compró el libro, la fotocopia del libro. Hablaban del tema por aquí, por allá. Me refiero a ese libro que se llama Las inteligencias múltiples, ¿no?, de Howard Gardner. Vayan a ver ustedes cómo les encantó a muchos y empezaron a, ¿no?, a tratar de ver en qué consistía. Pero finalmente todo eso en qué ha quedado. Es así, a veces el ser humano se ilusiona con alguna teoría, pero hay que ver cuáles son las propuestas. Bueno, nada de eso vamos a hablar acá, porque para empezar tenemos que hacer definiciones, ¿cierto? Entonces nosotros recién vamos a iniciarnos en el problema del conocimiento. Entonces, al comienzo debemos hacer las definiciones o las cosas prácticas. ¿Cómo se define el conocimiento de una manera general? Pueden tomar nota ahí. El conocimiento es el proceso a través del cual, ¿no?, el conocimiento es el proceso a través del cual un sujeto, ¿no?, es el proceso a través del cual un sujeto aprende. Escríbanlo de esta manera, miren, porque esto cobra una significación especial, con una H intermedia. Es un proceso a través del cual un sujeto aprende las propiedades esenciales de los objetos. Después pueden poner punto seguido. La nociología, no, la nociología, la nociología lo estudia. Ya para abreviar, ¿no?, la nociología lo estudia, punto. Para ya no extendernos tanto y decir, ¿no?, la disciplina filosófica que estudia el conocimiento es la nociología, para no emplear tantas palabras. Además, ya saben ustedes, ya hemos visto las disciplinas filosóficas en el primer capítulo. A propósito, eso no ha venido en el examen, ¿no? En el examen ha venido otra pregunta del primer capítulo, pero que corresponde a la historia. Porque las disciplinas ya las hemos visto. ¿Cuáles son? Siempre hay que volver atrás. La epistemología, la axiología, la ética, la ontología, la estética, la antropología filosófica y también la nociología. Buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de los temas que están programados en el plan de estudios. Ahora corresponde un tema de filosofía. Primeramente debo decir que se han dado cuenta que toda la historia ya la hemos terminado. Hemos visto la historia de la filosofía en Grecia, hemos visto la historia de la filosofía en la Edad Media, historia de la filosofía moderna, historia de la filosofía contemporánea y también la última clase ha sido historia de la filosofía en Latinoamérica y en el Perú. Entonces ya quedó cerrado, ¿no?, los temas históricos. Lo que viene a continuación más bien